A continuación, vamos a conocer la importancia de darle soporte socioemocional a nuestra familia practicando la sana convivencia. Debemos transmitir pensamientos positivos y de aliento. Por eso es importante proteger la salud emocional de tu familia practicando la sana convivencia. Y para lo cual debemos seguir las siguientes recomendaciones. Prevenir las situaciones de violencia. En esta etapa se pueden incrementar los conflictos familiares debido a la situación de emergencia. Es importante no compartir información que genere malestar y preocupación. Hable con los miembros de su familia sobre los temas que le preocupan y sobre sus sentimientos con un tono amable y asertivo. No grite ni critique a los miembros de su familia por la forma de expresarse. Ante situaciones violentas, no se calle ni aísle. Por el contrario, solicite ayuda. ¿Cómo controlar situaciones de cólera o rabia? En caso que los problemas del hogar sean difíciles de controlar, comuníquese con las instituciones que atienden casos de violencia familiar. Tome un respiro, cuente hasta 10 y salga del ambiente donde se encuentra. Respire y piense de forma positiva. Repita declaraciones que lo puedan tranquilizar. Estoy enojada, pero lo puedo controlar. No permitiré que esto me afecte. Es fundamental un clima de calidez que transmita seguridad para todos. Es importante conversar en familia e intercambiar ideas. Ejercítate en casa y practica actividades como la lectura y pintura, así como los juegos de mesa en familia. Practica la sana convivencia.